Buenos días. Buenos días, amiga, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Bienvenida. Gracias. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo Vlogmas. Estamos a miércoles 7 de diciembre. Me pasa con las fechas, me atasco un montón. Se me ha ido la mañana trabajando, es la 1:30 y como veis sigo con la voz del revés. Esta mañana he hecho yoga porque durante el mes de diciembre Lidia, que es con quien practico, que tiene una plataforma que se llama Upexa, y con quien practico desde el principio, ha hecho como una especie de calendario de adviento y las clases son sorpresa. Entonces llega el día de la clase y dices, ah, ¿qué toca hoy? Pues hoy tocaba vinyasa, la que menos me gusta. Maravilloso. He sufrido bastante porque ayer la verdad hice hombro y espalda y tal y hoy era de balance de brazos, con lo cual he sufrido bastante, o sea, me ardían los hombros. Pero bueno, ha estado muy guay salir un poquito de la zona de confort. Y nada, llevo toda la mañana trabajando. Esta mañana he hecho las tortitas de nuevo, para no variar. Lo único que hoy le he echado una cucharada de yogur de coco, de este de Alpro, de coco coco, no el que viene con soja. Y ha mejorado la textura muchísimo. Así que bueno, os recuerdo que en mi Instagram tenéis varias recetas de tortitas. No os las puedo dejar siempre aquí en la descripción del vídeo porque no es gestionable. Pero el truco de hoy, incorporarle una cucharada, súper ricas. En Ámsterdam, como habéis visto en el blog anterior, fuimos a un sitio súper guay a tomar un café
y probamos un postre de cada. Y uno era, que era el que yo elegí, el gingerbread, el pan de jengibre. Y me encantó, o sea, buenísimo. Y tengo un antojo tremendo. Así que quiero intentar hacerlo hoy. Bueno, hoy. Hoy en teoría entreno a las 6, porque han cambiado los horarios esta semana. Y por la mañana no podía ir porque tenía mucho lío. Y por la tarde la única, o sea, la más temprana es a las 6. Y la verdad es que no tengo todas conmigo que vaya a ir, la verdad. Siendo honesta. Además, mañana mañana sí voy porque es festivo y voy a Open Box. Y como ya hice ayer espalda y hombro, mi otro recurso para entrenar es hacer pierna. Y hoy hay sentadilla pura y dura. Así que es probable que hoy no vaya, siendo sincera conmigo misma y con vosotras. Y me apetece esta tarde hornear el gingerbread. Estoy mirando recetas y ninguna es como yo lo haría. Entonces voy a hacer una especie de mezcla, a ver qué tal. Y si está rico, os la comparto y también la compartiré por Instagram. A lo mejor lo que hago es hacerlo después de comer y así lo tengo o para merendar o para después de cenar. ¿Y qué más? Tengo que editar el vídeo que grabé ayer para subirlo mañana. De momento voy a 3 vídeos por semana. No, todavía, bueno, todavía no sé, y cuando lo quiera saber se ha acabado diciembre, pero en principio voy a ver si hago lunes, martes, jueves, o lunes, jueves, domingo, no lo sé, estoy calibrando. Esta semana va a ser lunes, martes, jueves. Estoy todavía haciendo un poco de hambre porque todavía no tengo, y comer en breves, que la verdad que hoy no me he complicado mucho la vida porque voy a comer arroz, un vasito. Unas alcachofas salteadas de estas de bote que me encantan y solomillo de pavo que tengo hecho de ayer y ya está, y no me voy a complicar mucho. Así que nada, voy a seguir trabajando y ahora os enseño la comida. Pues por aquí tengo la comida, no muy bonita. He salteado las alcachofas, he calentado el arroz en el microondas y luego lo he salteado todo junto y le he echado sal y pimienta, no lleva nada más. El pavo y 2 tortitas de arroz con guacamole. Bueno, cambio de planes, he terminado de trabajar ahora y me queda toda la parte personal y de redes, que no es poco, pero no me apetece nada ponerme ahora porque llevo todo el día en el ordenador, así que cambio de planes, me voy a entrenar, menos mal que no me he borrado, o sea que voy a entrenar ahora y así mañana por la mañana no voy a Open, no voy a entrenar, prefiero ir a una clase dirigida con un poquito más de motivación porque esta semana me está costando como retomar, no por en sí ir a clase sino porque está en horarios raros, o sea, si yo tuviera mi clase de las 7 de la mañana ya no me lo hubiera saltado. El problema es que como es puente y ahora mismo la verdad que están un poco fastidiados de coaches, solo hay determinadas horas y empieza a las 10 y acaba por la tarde, entonces claro, como a media mañana no puedo ir. Pues, bueno, sí puedo, sí me organizo, pero hoy no podía, así que me cuesta ir a entrenar a las 6. Así que mañana no voy a entrenar y desde que me levante por la mañana me pongo a hacer las cosas estas de editar y demás. Así que yo creo que me voy a organizar mejor de esta manera y así también me muevo un poco porque me está doliendo el estómago otra vez. Bueno, no os lo he contado, pero flipé. Bueno, flipé no porque ya lo sé en realidad, pero es que es muy evidente. O sea, llegué a Ámsterdam, esa noche me dolió un pelín y los otros días, cero. O sea, es que cero. De repente es como si me apagaran en un botón y me desaparecieran todos los síntomas. El lunes estuve bien también. Anoche ya empecé un poco regu y hoy desde que he desayunado estoy como también con molestias. Así que es increíble. Es increíble. Cada vez tengo más claro que la parte emocional, de gestión de estrés, no sé qué es exactamente, es lo que me potencia todo al 90%. Y claro, es muy complicado, porque si tienes algo físico, que seguramente hay algo, como ha habido otras veces, pero como la parte emocional influye tanto, es muy difícil de gestionar, así que bueno, un rollo. Así que estoy aquí, literal, ¿eh? Con la bolsa de semillas en el estómago, que la verdad que me... Es el intestino, no es el estómago. ¿Y qué estaba diciendo? Ah, que el calor me alivia bastante.
Así que cuando estoy así tal me pongo la bolsa esta. Me voy a cambiar. Bueno, una cosa también que os quiero decir es que llevo ya bastante tiempo queriendo introducir movilidad. Si no hacéis crossfit, a lo mejor no lo tenéis como tan oído, pero la movilidad articular es súper importante para mogollón de movimientos, por no decir todos, también para el yoga y más que nada para tener una buena salud física y durar muchos años. Y aunque yo tengo buena movilidad, es verdad que de cadera un poco menos. Y bueno, Fisio Watts, que es una fisioterapeuta que yo la conocí en C1, en mi box, porque ella trabajaba allí de fisio, luego se puso con la parte digital y parte de creación de contenido a muerte y ahora vive en Almería. Pero bueno, tiene un programa de movilidad que se llama Healthy Program, creo que se llama así, en el que es una app en la que todos los días hay una rutina de movilidad. Antes de meterme en esa plataforma, que además hasta enero no abren plazas, en YouTube tiene varios gratuitos. Y yo ya hice el de movilidad de hombro durante un tiempo, me fue muy bien. Y voy a volver. Y también hice un challenge que hizo ella. El challenge Fisio Watts hace. Pues esto lo he subido hace 2 años. Yo me acuerdo que lo hice. Yo no sé si a lo mejor hice 10 días y no lo terminé. Pero bueno, para ver si consigo interiorizar el hábito, voy a hacer este de YouTube. Entonces quiero empezar hoy. Hoy en teoría empieza con la espalda. Pero voy a hacerle cadera porque hoy justo hay sentadilla y creo que me va a venir bien. Así que me quiero ir un ratito antes al box. Os dejo el enlace abajo por si le queréis echar un vistazo porque está fenomenal. Así que nada, me voy a cambiar. No pierde lo de la cadera, ¿eh? ¡Vamos! ¡Qué pasito es ese! ¡Vamos al frente! ¡Yo bien duro! Duro peso a los talones, cadera atrás y abajo. Recordad, los dos son los que van a salvar. Eso es, muy bien, Jus. ¡Arriba, arriba! ¡Bien, arriba! Ya he llegado de entrenar, he hecho la movilidad antes de hacer la sentadilla y súper bien. De hecho, noto las caderitas calentitas, ¿eh? O sea, creo que se nota bastante el trabajo. De hecho, estaba hablando con una compañera de allí del box que dice que ya hace la movilidad de Ana, de Fisio Watts, y que le va fenomenal, que se nota un montón la diferencia entre una foto y otra. Me toca hacer la foto. Es como una foto en posición de overhead. Así como en sentadilla y con los brazos arriba y luego ves la diferencia, así que me la haré. Y nada, muy contenta, he hecho, eran 5 series de 4 front squat al 80% y lo he hecho con 50 kilos, muy contenta, han pesado bastante y luego estaba haciendo algunas negativas para seguir ganando fuerza en la espalda, dorsales y demás. Digo yo que algún día recuperaré mi voz, ¿no? Y me he tomado la proteína en el coche y he pedido globo porque es muy tarde, son las 8 y se me va la hora totalmente, aunque mañana es festivo. Y he pedido en Real Food and To Go, que es de esto de Carlos Ríos, pero está guay porque tiene como una especie de plato combinado que viene con ensalada y pan. El pan será con gluten, me imagino. Y he pedido pechuga de pollo, patatas baby hechas al horno y ya está. Le voy a poner yo el guacamole y por 12 euros tengo la cena. Como tengo las tarjetas del restaurante del curro y me sobró el dinero el mes pasado, pues así voy gastando y no cocino.